quinta emisión del informe Brufo, que se transmite por Acoustic Televisión, combinó de manera magistral lo más relevante de la agenda nacional con la ya conocida mesa de debates denominada como Debatitlán. En primera instancia, Brufo abordó el tema de la inseguridad en Guerrero, destacó la relación entre estudiantes y el crimen organizado. Por otro lado, el segundo tema que se abordó en el informe Brufo fue el tema de las impugnaciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior publicada por Enrique Peña Nieto. Más tarde, Brufo habló de las propuestas de Meade en torno a la corrupción. Sin embargo, el momento más crítico del programa llegó cuando el informe Brufo inició Debatitlán, la mesa más polémica y frontal del país. En ella participaron Mauricio Merino, Emilio Lezama, Emilio Álvarez y Caza y Alejandra Alatapi y Brufo. Desde luego, una mesa con analistas de alto perfil que ofreció al público un análisis profundo y puntual. El primer tema que Brufo y sus invitados fue la lucha entre Hacienda en contra de Chihuahua. Al respecto, quien tomó la palabra fue Emilio Álvarez y Caza, quien mencionó que se trata de un ejemplo de corrupción que se puede replicar en diferentes estados del país, con varios gobernadores, así como las implicaciones en el año electoral. De ese modo, en el informe Brufo se enlazó con el segundo tema de Debatitlán, que fue el tema de la fiscalización en las campañas electorales de este 2018. En ese sentido, se abordó la relación entre el INE y el Tribunal Superior, que han tenido diferentes diferencias en el terreno de los mecanismos de fiscalización.